Yo solo voy a decir algo. Las comparaciones no son buenas, ¿no? Las comparaciones no son buenas y no me gusta estar comparando. Pero qué gran jugador es Julián Álvarez. Este muchacho es el, no el sucesor de Lionel Messi, es ponerle mucha presión. Pero es un jugador que de verdad está en los momentos claves y ayer hizo una jugada espectacular. Ahí puse los dos videos. De Mario Kempes en 1978 con el seleccionado argentino. El gran gol que metió. Y la gran corrida de Julián Álvarez contra Croacia ayer. Y después mete otro gol más. O sea, ese muchacho está fuera de liga. Y, nadie, y todo el mundo habla de todo de, de, de muchos lados, de muchas cosas. Pero no lo mencionan. Y de verdad, este muchacho está siendo la figura del mundial. De verdad, por eso les dije a ustedes que, que después de la era de Messi que se vaya, el futuro de la, del seleccionado argentino es muy bueno y muy prometedor. Aquí tenemos la prueba. ¿no? Así que pues, para los detractores, prepárense porque hay calidad para muchos mundiales más. Para muchos mundiales más. Esto no se termina con la ida de, de Messi. Esto apenas va a empezar. ¿Están listos? No, porque yo sí lo estoy.